tal mis amigos de PokaM? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Ya hace tiempo que no hacemos videos para este canal. Hemos estado un poquito ocupados, pero pues vamos a tratar de hacer videos más seguidos. Pues la causa de este video es que me han mandado mensajes a mi inbox en Facebook. La razón es que quieren saber más o menos cómo es que tengo programada yo mi Roland SPDSX con los samples. Entonces les voy a dar una muestra por aquí, a ver si se escucha bien. Estoy grabando con el audio de la cámara, más o menos para darles una idea cómo yo uso la máquina, la Roland SPDSX y los kits que tengo programados, porque hay muchos samples que todavía no programo. Entonces voy a mostrarles más o menos alguna idea, pues. Vamos a empezar con el de ranchero. Tengo la cámara no nota abajo, pero abajo tengo un pedal externo, el KD7 de la Roland. Es el pedal externo que uso, y luego un Yamaha para la tarola. Este usualmente lo uso como para las rancheras. Y aquí pues tengo los toms, el platillo y el aro. Entonces pues uso los hi-hats o los contras acústicos. Me gusta más usar los acústicos porque siento que tiene un feeling, o como lo diríamos, un sentir más original, ¿no? Ese es el kit que tengo para lo acústico. Tengo otro kit que hice para baladas. Este kit ya lo programé para baladas, entonces viene la tarola aquí también. Aquí, más que nada, aquí ya no uso este tambor externo, porque ya casi lo uso aquí en el kit todo. Entonces aquí vienen los contratiempos, la tarola, el aro, los toms acústicos. Acá tengo los platillos. En estos tres tengo los platillos, entonces sería así. Entonces esa es la balada acústica. Para la balada, otro tipo de balada como toms electrónicos, como el estilo de los Bukis. Ese es otro kit que tengo para las baladas, con toms electrónicos. Todos estos samples yo los he programado con reverb, los he ecualizado para pues para mi gusto personal, ¿no? Para las baladas, porque usualmente aquí en la Roland SPDSX no trae mucho para editar al gusto. Entonces yo los edito en mi computadora y así los transfiero a mi máquina. Entonces esa es la manera que tengo editado los samples. Tengo el acústico. Este no tiene efecto, es más más limpio. Entonces en este lado pues tengo contratiempos que abren y cierran. Entonces ya más adelante voy a hacer tutoriales de cómo se programa el hi-hat con el otro hi-hat cerrado, para que cierren, para que no se quede, por ejemplo, cuando le pegas, que no se quede así, sino que le pegas y se cierra como si fuera el contratiempo, así. Entonces ya tengo el ride. Ese es el acústico que tengo programado. Entonces también tengo uno que programé para cumbias, por aquí lo tengo, que programé un loop estilo sonidero. Entonces nomás le pego aquí y lo paro. Entonces este me ayuda bastante para las cumbias, para que se oiga más lleno las cumbias sonideras o al estilo pues tropicalón. Entonces tengo programados los timbales y un tambor acústico. Y aquí tengo los contratiempos. Entonces de esa manera es como tengo programado de cumbias estilo sonidero. Si quieren ver en acción cómo estoy trabajando esta máquina con mi grupo, les voy a dejar abajo en la descripción el link. Mi grupo se llama Grupo Dragón.
Hicimos un cover de una canción que se llama Oye Mujer, que por ahí está pegando con Remix. Entonces ustedes pueden ver en ese video cómo utilizo la máquina para ese tipo de ritmo, usando el ritmo que programé. Así es como lo uso. Entonces tengo varios setups que he hecho aquí, entonces todavía me faltan programar más de banda. Los voy programando conforme los vaya necesitando. También tengo aquí el de los toms de Los Temerarios, tarolas, y un platillo y un crash. Conforme lo vaya necesitando, voy programando la máquina. Entonces más o menos ahí tienen una idea de cómo tengo programados todos los samples, que por supuesto los tengo a la venta para los que los quieran ordenar. Son samples ya ecualizados, con reverb, como lo estaban escuchando en este momento. Ya los pueden ordenar. Pueden contactarme por Facebook, Facebook Arreglos de Poca M. O aquí mismo me pueden dejar un comentario y trato de contestar pues lo más pronto posible. A veces se me hace un poquito difícil contestar porque estamos aquí bien metidos en el estudio grabando. Entonces se me hace un poquito, no complicado, sino que se me pasa el tiempo y se me olvida. Entonces también es la razón porque no he hecho videos. Entonces como les digo, si les gustan estos samples, ya los pueden ordenar. Me pueden llamar si quieren, al área 714-770-1445. Usualmente casi no me gusta dar mi teléfono porque de repente a veces me llaman y me hacen ahí de repente bromillas y todo ese rollo. Entonces, pero pues en esta ocasión vamos a hacer la excepción. Así es que ese es mi número de teléfono, 714-770-1445. Yo estoy en Los Ángeles, California, para los que no saben. Y pueden ordenar el USB con los samples ya programados, ecualizados. Como los que escucharon ahorita, o también se los puedo mandar por email, como ustedes quieran obtenerlos. Así es que échenme una llamadita si quieren los samples. Ahí tienen una idea de cómo suenan. Y todavía hay muchos más samples que tengo por ahí. Tengo algunos toms electrónicos diferentes. Y vienen todos los samples de la Roland SPD30 también incluidos. O sea, son más de 200 samples, timbales, congas, en fin, muchos samples que pueden usar para su grupo. Entonces, ahí les dejé un poquito de lo que tengo aquí y ojalá les guste. No olviden suscribirse, gracias por mirar este video. Voy a tratar de hacer más videos y videotutoriales de cómo programar esta máquina. La voy explorando poco a poco y creo que le estamos sacando mucho jugo, incluso para mi grupo Dragón. Así es que les voy a dejar el link aquí abajito del video, para que vayan y miren el video de Oye Mujer, el cover que hicimos, donde utilizo la máquina, donde utilizo pues este tipo de loops. Y vean cómo lo trabajamos en el grupo. Okay. Gracias por mirar el video, dale like, suscríbete, comparte y por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.